defenderá el PAN candidatura de Gerardo Priego, tras amague del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para impedir su registro. Luego de reconocer que el gobierno federal continúa brindando su respaldo al desarrollo de Tabasco con obras de gran magnitud y trascendencia como el Puente Zapote 3 y la Glorieta de Tabasco, que comprende los distribuidores viales 1 y 2, el dirigente panista Jorge Luis Ábalos Ramón se refirió al amague del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el sentido de tratar de impedir el registro del candidato panista al gobierno estatal, Gerardo Priego Tapia, ante lo que dijo que continuarán con la defensa jurídica de su abanderado. Las vías legales son a las que siempre recurre Acción Nacional, y será a través de esta vía como defenderemos a Gerardo Priego, pues a los que no engañan es a la sociedad. Los ciudadanos están viendo que buscan a toda costa afectar a los partidos de oposición, al querer evitar el registro de Gerardo Priego, así como impedir la alianza de las izquierdas, concluyó.